Muy buenas después de los dos anteriores análisis a este circuito pues si sí toca centrarnos en el aspecto mecánico hablando de reglajes. Lo vamos a hacer como siempre utilizando los datos de telemetría basados en simulación por supuesto y que nos van a ayudar a entender por qué tomar ciertas decisiones. Empezamos por la carga aerodinámica que siempre es como lo más llamativo y demás. Este es el gráfico de la velocidad y como veis está constantemente subiendo y bajando pero estos tramos de recta que puede parecer medianamente largos hay que contextualizarlos una vez más con que tenemos un circuito de menos de tres kilómetros y medio un circuito muy corto por lo tanto estos tramos de recta realmente son muy muy cortos de hecho no se llega ni siquiera a 300 kilómetros por hora en ningún caso aquí por ejemplo pues vemos que parece que sí que hay un tramo un poquito más importante pero insisto si lo contextualizamos con el resto del circuito fijaos que aquí son curvas de velocidad media aquí velocidad muy baja aquí velocidad muy muy baja aquí velocidad media aquí media baja también entonces, es un circuito en el que vamos a tener muchas curvas, especialmente de velocidad baja, que también lo vimos antes de ayer cuando analizábamos los datos. Esto lo que va a significar es que vamos a poner muchísima carga aerodinámica. Sin ninguna duda, el circuito en el que más carga aerodinámica vamos a poner. Y esto no es realmente lo más importante de los reglajes en el circuito de Mónaco, aunque pueda parecer que sí. ¿Por qué no es tan importante? Pues porque aquí es un circuito en el que tener un poco de drag, un poquito de ese arrastre, ¿no? esa, esa resistencia al avance aerodinámica, no te importa demasiado a lo mejor pierdes quizá una décima en la recta de meta puedes perder una décima también en la curva eh, pues en la recta que incluye la curva 9, esa recta del túnel y todo eso que vimos también ayer, pues si sí, ahí puedes perder a lo mejor alguna décima, pero es que el resto del circuito está plagado de curvas y realmente una décima en una recta no suele ser lo más importante cuando estás optimizando los reglajes en, en este circuito. Lo que te interesa es que el piloto vaya cómodo en las curvas lentas, en las curvas de velocidad media, ahí es donde normalmente están los tiempos por vuelta en Mónaco. Entonces, esa cantidad de carga aerodinámica que tú puedes llegar a generar sí que te va a ayudar bastante en algunos tramos, poquito en la mayoría del circuito, pero ese poquito, pues bueno, sí que se agradece, ¿no? Sobre todo para mantener el control del coche. Y hay otros circuitos en los que mencionamos mucho el tema de la eficiencia aerodinámica, ¿no? Necesitamos mucha carga aerodinámica, pero quien consiga tener tanta carga sin tanto drag va a tener mucho ganado porque va a sacar ventajas en las rectas. Eso aquí tampoco te interesa tanto como en otros circuitos. Por lo tanto, una vez más, aquí es poner mucha carga aerodinámica y aunque tengas un problema de eficiencia, sobre todo cuando pones mucha carga, porque hay equipos que por el concepto de coche que tienen, a lo mejor con poca carga aerodinámica o carga aerodinámica media son bastante eficientes, es decir, generan mucho downforce para el drag que están generando, pero según vas poniendo más carga, no solo es que vas a generar más drag, sino que la eficiencia va a ser menor. Es decir, que para cada kilo de carga aerodinámica que consigas, no vas a generar los mismos kilos de drag, sino que vas a generar más. ¿Vale? Así explicado muy rápidamente. Por lo tanto, es un circuito en el que sí ponemos muchísima carga aerodinámica, pero no es lo más importante de este trazado porque es un circuito de muy baja velocidad. Y a muy baja velocidad hay otros sistemas que cobran especial importancia, como son los de las suspensiones. Y aquí el trabajo de las suspensiones es tremendamente complicado. Punto número uno, tienes un reglaje de máxima carga aerodinámica, como hemos visto. Por lo tanto, tú tienes que impedir que se balancee excesivamente el coche, tanto de delante como detrás, para que esa carga aerodinámica que estás buscando sea eficiente. Pues si tú tienes un alerón que está muy inclinado, va a generar mucho drag. Y si encima está eh, inclinado, pero horizontalmente, es decir, sobre el eje longitudinal, lo que es el balanceo, pues entonces está generando mucho drag para nada, porque no estás generando mucha carga aerodinámica. Así que ese es uno de los trabajos importantes de las suspensiones. Otro trabajo muy importante, responder a baja velocidad cuando tú tienes una horquilla que la coges a 50 km por hora con un Fórmula 1 pues bueno si lo compara con otras curvas ahí la carga dinámica es casi casi inexistente y ahí tiene que jugar mucho las suspensiones también la alineación si te la dirección todos estos pero las suspensiones al final es como la columna vertebral ¿no? de los reglajes y tiene que ayudarlo. Luego tenemos unos cambios de inclinación dependiente cuesta arriba cuesta abajo brutales y encima en algunos de ellos hay frenada, salida de curva lenta y hay que fomentar muchísimo el agarre para hacer una frenada eficiente. Y también, por supuesto, para salir lo más rápido posible, con el mayor empuje posible, de esas curvas. Eso ya lo complica más todavía. Tenemos unos pianos muy agresivos en algunas zonas y que hay que subirse a ellos sí o sí. Por lo tanto, esto lo que suele implicar es una suspensión más alta y que permita recorrido. Otro problema. Y encima hay muchos baches en este circuito. Por lo tanto, tiene que absorber las vibraciones, tiene que mantener el agarre. Y para complicarlo todavía más, es un, una, es un asfalto de bajo agarre. Por lo tanto... Tienes que fomentar mucho ese agarre mecánico, apretar mucho la rueda contra el asfalto para que agarren bien. Por lo tanto, ya veis que el trabajo de las suspensiones no es precisamente fácil. Fijaros otra vez en el gráfico de la velocidad, que lo tenemos aquí. En este tramo de recta, que parece medianamente estable, pues bueno, hay muchísimos baches, es cuesta arriba, tiene que coche mantener bien la línea porque hay como una especie de zigzag, que lo vimos ayer, curva 2 y demás. Luego aquí, tiene que mantener también la estabilidad. Fijaos que tiene que ser muy eficiente la frenada porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 en 3 kilómetros y medio. Por lo tanto, mantener el agarre bien bien en todas las frenadas es fundamental. Y en todas estas salidas de curva lenta necesitamos mucho empuje. Esto significa que el tren trasero esté bien cargado para que el Fórmula 1 pueda empujar bien porque es un tracción trasera. Por lo tanto, la fuerza del motor se va a la parte trasera. Pero que tampoco se pierda el agarre en el tren delantero porque si no el coche pierde el control, se da la vuelta, se hace un trompo. Y como vayas a hacer un trompo, a lo mejor no llegas ni siquiera a hacer el trompo porque te vas contra el muro. En la parte trasera choca contra el muro. Nada fácil, como podéis comprender. Y precisamente de los frenos, que es este gráfico que tenemos aquí, vamos a hablar también porque es muy importante. Para estas frenadas que son tan tan fuertes, mejor un balance un poquito adelantado. Además, tenemos una. La, la frenada de la curva 10, por ejemplo, que es la que está saliendo del túnel. Pues es bastante larga, es cuesta abajo, se hace complicado. Entonces un balance adelantado te da un extra de estabilidad te puede dar también una extra de eficiencia en función de cómo tengas arreglado el resto del coche con las suspensiones y demás, porque cuando frenas se transfiere peso hacia delante pero con las suspensiones puedes regular si se transfiere más o menos entonces si lo tienes hecho de tal forma que se transfiere bastante, dejémoslo ahí pues entonces esa transferencia de peso va a provocar que se tenga que frenar más de delante para hacer la frenada eficiente pero ¿qué pasa? que si tú adelantas mucho el balance de freno el coche tiende a subir a irse largo mientras se está entrando en curva os podéis imaginar que si en estas curvas que tenemos aquí el coche tiende a subir a irse largo, le cuesta entrar, pues vamos a tener un problema en los tiempos muy, muy grande. Por lo tanto, hay que jugar muy bien con ese balance de freno, incluso como lo regulas según vas quitando el freno, porque se frena muy fuerte y luego cuando vas entrando en curva vas retirando freno. Pues en esa transición se tiene que atrasar mucho el balance de freno para que el coche gire bien y entre bien en curva. Que luego también tenemos el tema de la retención del motor, que además se puede incluso regular desde el volante, los pilotos lo pueden ir trocando y es. Una especie de, bueno, es como el freno motor, pero tú puedes regular si quieres que retenga mucho o retenga poco cuando reduces marcha, sabiendo que una retención del tren motriz es una retención en el tren trasero. Por lo tanto, es como una ayuda extra, no solo para frenar, sino luego también para entrar en curva. Si cuando estás girando reduces una marcha, te va a ayudar todavía más a girar el coche y meterlo mejor en curva. Y en cuanto a las temperaturas, también tenemos un gráfico por aquí que es muy importante y es este. Estas son las temperaturas de los frenos, y como veis, se calienta al principio, hay un pequeño tramo recto y luego es constantemente sobrecalentando. Aquí sí que se llegan a enfriar, pero luego otra vez constantemente calentándolos. Ya vimos antes de ayer, analizando los datos, que era el circuito en el que la temperatura media, máxima y mínima de los frenos eran de las más altas. Por lo tanto, aunque veamos aquí que parece que se reduce bastante no se reduce lo suficiente como para pensar que tenemos solucionado el problema de la temperatura de los frenos. Hay que poner unos conductos de ventilación bien generosos para refrigerar bien los frenos, especialmente los delanteros quizá, pero bueno, al final hay que refrigerarlos todos como no puede ser de otra manera, porque encima no solo vas a poder tener un problema de febrilidad, sino que va bajando la eficiencia si la temperatura de los frenos es excesivamente alta. Y luego hay otros sistemas como el diferencial, que lo más habitual en un circuito como Mónaco es desbloquearlo en inercia o en desaceleración o en frenada, como lo queráis llamar, y bloquearlo al salir de curva. Porque de esa forma, cuando entres en curva, el coche va a poder girar bien porque permite el diferencial desbloqueado que la rueda exterior gire más rápido que la interior y luego bloquearlo en salida para que cuando el piloto apriete, no se pierda agarre en ninguna de las dos ruedas y aquí es bastante típico perder agarre porque claro es un circuito en el que tienes que comerte mucho los eh, pianos tenemos algunos saltos incluso que si el ataque es agresivo un piano puede llegar a saltar tenemos pérdida de agarre por lo tanto tú lo que quieres es asegurarte el máximo agarre por eso se tiende a bloquear el diferencial ojo porque hay que mantener mucho agarre en el delantero porque como empuje mucho de detrás con mucho agarre y de delante no sea capaz de aguantar es decir, el tren delantero pierda agarre entonces el coche, como decíamos antes, se da la vuelta y es un problema así que, bueno, hay que jugar mucho con esto y otro tema muy importante, ya con esto terminamos es el tema de las alineaciones la caída, la convergencia y demás la caída es esa inclinación así de las ruedas no es un circuito en el que te compense poner muchísima caída ni delante ni detrás porque no es un circuito de mucha curva rápida en el que tengamos unas fuerzas G brutales Sí, que a lo mejor en el tercer sector tenemos esas series enlazadas que sí que implican un poquito más de fuerzas laterales, pero realmente no es un circuito en el que cojamos curvas a mucha velocidad. De hecho, lo podemos volver a ver con este gráfico de la velocidad. Aquí veis que las curvas son muy, muy lentas y es un tramo muy importante del circuito. Ahí no se alcanzan muchas fuerzas laterales porque no tenemos unas curvas de mucha velocidad. Aquí tampoco es velocidad media. Aquí, más o menos, sí se podría considerar. Pero tampoco, sobre todo, yo diría que es en este tramo, que es cuando se cogen estas enlazadas a mucha velocidad. Que como veis, aunque se esté subiendo la velocidad, el volante está girando a un lado de otro. Entonces ahí sí que podemos tener un poquito más de protagonismo de esa, de esa caída, porque lo que hace es fomentar que cuando el coche se balancea mucho, o esa rueda en concreto se balancea mucho, pues apoya mejor la rueda exterior, que es la que más protagonismo debería tener. Entonces, apoya mejor en la, en la curva y puedes tener más agarre, coger la curva más rápido y demás. No es un circuito en el que eso te vaya a reportar mucho, mucho beneficio. Lo que sí que va a hacer es quitarte eficiencia en la frenada. Entonces, quizá no sea el circuito en el que la caída sea lo más importante. Lo que sí va a ser importante es la convergencia y divergencia. Esto es poner, al menos normalmente en un Fórmula 1, divergencia delante, es decir, que las ruedas del tren delantero no tienden a abrirse y las de detrás tienden a cerrarse. Si abres de delante, es decir, pones divergencia, el coche va a ser más nervioso, más ágil. Y eso en un circuito así te beneficia muchísimo. Y si cierras de detrás, lo que vas a conseguir es un poquito más de estabilidad, pero saliendo de curva. Entonces, si haces el coche un poquito más nervioso entrando, entras más fácil y luego un poquito más estable saliendo de curva va a hacer que aunque tú pises muy fuerte el acelerador para salir rápido el coche no tienda a desestabilizarse entonces ahí tienes mucho mucho ganado y es algo que se suele utilizar en circuitos así el problema que tiene esto de la divergencia convergencia es rendimiento en recta que como no tienen los neumáticos apuntando perfectamente rectos hacia adelante sino que están abiertos y cerrados pues hay más deformaciones hay más pérdida por rodadura pero es que en Mónaco te da un poco igual, entiéndase la expresión, así que te va a afectar un poquito, sí que va a provocar un poquito más de temperaturas, va a provocar, como digo, menor velocidad punta, un poco más de degradación, pero es que eso no te interesa, Mónaco, no hay rectas como para que eso te afecte de forma sustancial y tampoco tenemos mucha degradación. Es un circuito en el que Pirelli trae la gama más blanda de neumáticos, no hay mucha degradación, el circuito no permite, digámoslo así, que se degraden mucho los neumáticos porque no hay curvas rápidas, el circuito no tiene mucha abrasión en el asfalto. Por lo tanto, son problemas que no te importa tener porque realmente no te van a afectar. Recordad que en Academy tenéis muchísimo más contenido relacionado con mecánica, con reglajes, con Fórmula 1, con sim racing también. Y además ahora, esta semana, abrimos la sección de Setup. Por lo tanto, junto con todos esos cursos de telemetría, de reglajes, de estrategias de carrera, de pilotaje, de Fórmula 1... De todo, tanto de competición real como de simulador, también tenéis el apartado de setups. De hecho, ya tenéis el setup publicado para el Fórmula Hybrid de Race Studio para este circuito de Mónaco. O sea que si estáis compitiendo en algún campeonato con ese coche que es tipo Fórmula 1, pero de aseto cosa, pues ya tenéis el reglaje por ahí publicado. Y si os falta alguno, pues me lo pedís y muy prontito lo sacamos, porque todavía van llegando cada vez más solicitudes, pero todavía son poquitas. Así que si me vais mandando alguna solicitud, seguro, seguro que sale pronto ese reglaje. Así que nada, como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.